¿Se está realizando la Semana de la Lactancia Materna? Del 1 al 7 de agosto se celebra todos los años la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en donde este año tenemos siempre un lema, que es, en este caso, claves para un desarrollo sostenible. Y cuando nos referimos a sostenible tiene que ver con la lactancia, interviene en las 3 E, la equidad, la economía y la ecología, protegiendo todos esos sectores. Y de la misma manera también protege a la madre, al cuidado, al bienestar del recién nacido. ¿Por qué? Porque la lactancia nos ofrece muchísimas óptimas beneficios para la mamá, ¿no es cierto? ¿Por qué se desarrolla en esta primera semana de agosto? Bueno, porque se desarrolló, y esto es mundial, desde el año 92, quien lo organiza es WABA, que es a nivel mundial la organización que establece incluso qué tipo de lema va cada año. Y es importante que tomemos conciencia en ese momento, pero en forma permanente, de la importancia de la lactancia. A lo mejor en los medios últimamente recobró gran importancia por este hecho de lo que ocurrió en la plaza, de que esta mamá que no pudo ser amamantada, entonces llega un poco más a los medios, pero la idea es que generalmente tratemos, en la mayoría de los casos, de que sea un tema instalado, como hemos establecido en nuestro hospital, de trabajar para que sea hospital amigo. ¿Y qué quiere decir ser hospital amigo? Es que cumpla con un montón de pautas que hace que la mamá pueda tener el mejor cuidado, el mantenimiento y apoyo de la lactancia si ella lo desea. No es una obligación, pero ella tiene que conocer todos los beneficios, que son nutricionales, porque favorecen el crecimiento, porque tiene vitaminas, proteínas, hidrato de carbono, grasas específicas que hacen crecer el cerebro del bebé, y eso hace, en trabajos que se han hecho, que haya mayor coeficiente intelectual en los bebés amamantados. Inmunológica, porque le ofrece anticuerpos que protegen de diferentes enfermedades, como la meningitis, la bronquiolitis en estos tiempos, la otitis, las diarreas. Un bebé tiene 5 a 6 veces menos posibilidad de tener una enfermedad, y si la tiene no debería internarse por ella. Por lo tanto, es algo que incluso ninguna leche puede ofrecer, que es el contacto con la mamá, el vínculo, ese apego que genera con la mamá, que no se lo puede dar ninguna leche. Independientemente que hay que pagarla y tiene un costo, y la leche materna es gratis, gratuita, a temperatura adecuada y en el momento que la mamá quiera. ¿El neonato que no consume la leche materna es más propenso a tener enfermedades? Primero que nada, porque no tiene los beneficios que le ofrece, como nombramos recién, de la leche materna. Por otro lado, porque el riesgo de lo que significa preparar un biberón, en muchos casos, y en poblaciones que no tienen a veces ni agua potable, o poblaciones en las cuales no saben bien una higiene de un biberón, pueden generar una infección, una diarrea, y a su vez el chiquito tiene más propensión a enfermarse. Generalmente tiene más posibilidades de enfermarse. Entonces nosotros intentamos promocionar y que la mamá se entere de estos beneficios para que no corra el riesgo, porque a veces cuando quiere comprar una leche puede al principio y después no puede. Y entonces, ¿qué hace? Diluye la leche, entonces no le da la cantidad adecuada que tiene que tomar el bebé. Entonces ese es otro de los peligros también que puede, que el bebé no se nutre en forma adecuada. Todas las leches tienen la misma calidad, y si a su vez la diluye porque no le alcanza la plata, estamos corriendo el riesgo de estar nutriendo mal al bebé, ¿no? ¿Hasta qué tiempo sería conveniente que un bebé reciba la leche materna? Bueno, nosotros decimos que debe tomar en forma exclusiva hasta el sexto mes de vida. Exclusiva es que solamente es leche materna. Para eso preconizamos de que el hospital amigo, como estamos hablando, y que el hospital de Morón está trabajando en eso, y esperemos que pronto seamos hospital amigo de la madre y del niño, lo mismo que la maternidad centrada en la madre, en la familia, tratamos de que sea hasta el sexto mes. A partir de ahí se incorpora lo que se llama alimentación complementaria oportuna. Es oportuna porque es el momento que el bebé neurológicamente está preparado para recibir alimentos, ya se sienta, se incorpora, puede dejar de tener ciertos reflejos, como el de protrusión lingual se llama, que el bebé a veces escupe la comida porque todavía no está preparado para recibirla. Por eso, a partir del sexto mes, ya se incorporan otros alimentos junto con la lactancia materna, que continuaría hasta primer o segundo año de vida. Eso ya lo decide un poco el binomio mamá-bebé, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Una mamá tiene que trabajar, también hay posibilidades para las madres que trabajan de que él pueda seguir amamantando. Y en el caso de las madres, como dice, que trabaja, que bueno, se extraen la leche y las guardan, las dejan en el freezer para que después sean consumidas. ¿Es conveniente esto?
Sí, es una posibilidad de seguir manteniendo la lactancia, porque pensemos que es también un beneficio para la mamá que vacía sus pechos, porque de acuerdo a las horas que trabaje, necesita extraerse. Por eso sería bueno tener lugares amigos de la lactancia que permitan extraerse leche a la mamá en el lugar de trabajo, para que esa leche después, transportada en forma adecuada, pueda llegar a su casa y ofrecida al otro día cuando ella no está. Esta leche se puede mantener en la parte general de la heladera, nunca en la puerta, y eso le da una temperatura aproximadamente de 26 grados en temperatura ambiente se puede mantener la leche. ¿Cuánto? 24 horas, ¿eh? O dentro de las próximas horas que la mamá se traslada en forma adecuada. Después, nunca puesta en la puerta de la heladera, pero sí en la parte general, puede durar hasta 2 días. Y en un freezer común, 72 horas, y hasta 3 meses en un freezer de los demás frigorías. Entonces, indudablemente, la madre tiene opciones de guardar y programar si va a trabajar con tiempo para ir guardando leche. Pero igualmente lo importante es la toma de conciencia de que se puede seguir amamantando y buscar asesoramiento. En el Hospital de Morón vamos a tener y estamos abiertos a la comunidad para que ante cualquier duda acudan al curso de preparto a la embarazada, que se empiece a formar desde ese momento, a incorporar el tema de la lactancia en los consultorios externos de obstetricia o cuando ya nació el bebé. Vamos a tener un consultorio de lactancia, una guardia de lactancia materna que también le va a poder resolver problemas a la mamá. Y ya próximamente vamos a anunciar en qué momento empieza a funcionar.